El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se declaró optimista ante la posibilidad de una reunión con su homólogo estadounidense, propuesta que planteó recientemente Donald Trump en una entrevista a un medio hispano de la Unión Americana. Esto en el marco del acuerdo alcanzado por ambos países para impedir la imposición de aranceles a productos mexicanos. Vamos a, seguramente a tener este encuentro más adelante. Queremos evaluar el resultado del acuerdo. Eso podríamos hacerlo de manera conjunta. Hay un tiempo, son 3 meses, ya llevamos 15 días, nos faltan 2 meses y medio. Y desde luego que sí, podría darse este encuentro. Lo que siempre hemos sostenido es de que vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo, y en especial queremos tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, y estrechar nuestros lazos de amistad con el pueblo estadounidense. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores destacó los avances de los 5 ejes emprendidos para atender el tema migratorio con Centroamérica. Esta semana tuvimos varios acontecimientos relevantes. Se tuvo reunión con el secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York, porque el Plan de Desarrollo Integral para Sur de México y Centroamérica, que fuese presentado ya hace más de un mes, tiene la participación de 17 organismos de la Organización de las Naciones Unidas, diferentes. Por ejemplo, ayer estuvo aquí UNICEF, la titular de UNICEF, Henrietta Fore, tuvo reunión con el presidente de la República para lo que va a ser el respaldo de UNICEF a las acciones que México está tomando y al programa respecto a la infancia, al cuidado de los menores. Tuvimos una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, porque hay 17 organismos como UNICEF que están participando en el Plan de Desarrollo Integral para Sur de México y Centroamérica. Diversos países del mundo respaldan el Plan de Desarrollo para el Sur de México y Centroamérica, incluyendo la Comunidad Europea, aseguró el canciller Marcelo Ebrard. La Unión Europea emitió, como ustedes saben, un comunicado vía Federica Mogherini, que es quien lleva las relaciones exteriores de la Unión Europea, diciendo: nosotros, la Unión Europea, respaldamos este plan. Es una buena estrategia, hay que participar. Ya lo habían hecho, como ustedes recordarán, España y Alemania. Ahora es la Unión Europea. La Unión Europea está renovando sus órganos de representación y de gobierno y van a preparar su presupuesto para los próximos 7 años. Presupuesto de cooperación. Ellos trabajan por 7 años, nosotros trabajamos por 6. Casi coincide. Entonces, para ese programa de cooperación que ellos van a procesar en los próximos meses y autorizar a fin de año para empezar a trabajar con inversiones, ya dan el respaldo a este Plan de Desarrollo Integral, que ha sido una iniciativa de Honduras, Guatemala, El Salvador, México, plan que desarrolló y elaboró la CEPAL de las Naciones Unidas. Referente al Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica, el canciller aseguró que México respetará las solicitudes de asilo que sean recibidas. Pues el asilo no lo vamos a restringir. México tiene una gran tradición de asilo. Si una persona nos pide asilo, que está regulado en la ley, es muy raro que México lo niegue, el asilo. El asilo tiene en la ley sus consideraciones. El refugio, tenemos un aumento de peticiones de refugio. Se va a fortalecer a la Comar, que es una comisión muy pequeña, que tiene muy poco presupuesto. Ya el presidente ordenó, perdón, que la fortalezcamos. Las solicitudes de refugio, también la ley dice qué es lo que tienes que hacer con las solicitudes de refugio. Lo que no va a seguir pasando en México es que seamos un país de tránsito anónimo, en manos del tráfico de personas. Eso es lo que ya no se va a poder. Notimex.